Hola, buenas noches, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy la verdad os voy a traer un radioblog diferente porque hay un producto que casi nunca le damos importancia y la verdad es que para mí no puede faltar. Yo no puedo estar sin él. Es la vaselina. La verdad es que es un derivado del petróleo que se utiliza muchísimo en lo que es para muchísimas cremas y productos de belleza. En el estado refinado, que es para uso cosmético, la verdad para mí me resulta una maravilla. De verdad. Todo el mundo la conoce, pero la verdad es que tiene como una fama un poco borrosa por el tema de, bueno, es que claro, procede de derivados del petróleo, etc, 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 etc. Pero yo os puedo decir que es una forma muy, muy económica y os voy a dar aquí unos consejillos que quizás os sirvan porque yo lo utilizo. Veréis, yo no soy muy amante de comprar potis potis, así que cuando quiero iluminar un poquito por los pómulos, he puesto de iluminador. Pues utilizo como un poquitín de toquecito de vaselina con los dedos y doy unos toques para iluminar los pómulos y el efecto después del maquillaje queda súper bonito. Por las noches cuando me voy a la cama y sobre todo cuando trabajo con tela, mis manos se resecan muchísimo y sobre todo las cutículas. Los nudillos, sobre todo los cambios de temperatura. Así que yo cojo vaselina, me la doy en las manos, estoy durante bastante rato y luego retiro el exceso con una toallita. Lo mismo hago en los pies, ¿no? Yo, la verdad, es que incluso, por ejemplo, me ducho, me baño por la noche, me aplico vaselina en los pies, me pongo calcetines. Y luego, o a la mañana siguiente me los lavo de nuevo, o al cabo de una hora, si lo quiero utilizar como mascarilla para los pies, me va genial. De verdad, es que si no, se me agrietan un montón. Luego, para la piel, encuentro que para eliminar, a ver, es muy difícil combatir las estrías, pero os puedo garantizar que es un excelente hidratante, sobre todo para eliminar o ayudar a combatir las estrías y sobre todo para los codos y las rodillas, va genial. Ese resecamiento es impresionante. Y otra cosa, la color, cuando tenéis la piel muy seca, por ejemplo a mí misma, yo a mí las colonias no me duran nada. Entonces, si quiero que la colonia, aunque no soy mi amante de la colonia, pero quiero que me dure más tiempo, cuando voy a aplicarme detrás de las orejas o en las manos, sobre todo en la parte anterior, de lo que son las manos, me pongo vaselina y a continuación me pongo el perfume y dura muchísimo más. Pero hay algo que en lo que yo lo hago como norma y no he notado una diferencia abismal, que es que en primer lugar para las pestañas, ya lo he dicho que aplicadas todas las noches va genial, pues que además no pica, no escuece. Lo puedes utilizar incluso como contorno de ojos. Después puedes añadirle un poquito de aceite de rosa mosqueta, un poquito más para abajo de los ojos. Pero como lo que es para proteger las pestañas, para alargarlas, para ayudar a estimular su crecimiento, va genial. Además, te lo aplicas con un cepillito. Pones un poquito de vaselina, si quieres, en la palma de la mano y la aplicas con un cepillo, pero incluso lo que sea o con un palito de estos de algodón. Es una maravilla, yo es lo que utilizo. Luego también hay una cosa, que muchas veces tenemos lo que son los labios súper resecos, ¿vale? Entonces, no sé, yo lo utilizo que va súper bien, incluso fijaros hasta el extremo de que si no tenéis labial, cogéis un color, una sombra de color pastel. Una sombra de color rosa,
os dais así unos toquecitos en los labios para dar un poco de color y luego la vaselina y da un efecto de gloss, pues así, como muy chic. Y yo digo, para los ojos es un humectante genial para el contorno de ojos. Por la noche va genial. Yo he probado muchos contornos y a mí no me pica. Hay quien lo utiliza como más, como desmaquillante. Bueno, yo quizás, la verdad es que para cuando hace muchísimo frío, ¿vale? Eso va muy bien. Como desmaquillante o como, pues, como calmante. Y eso sí, cuando tienes las cejas, que un pelo se te va para arriba y otro para abajo, y como yo, que no me gusta maquillar las cejas, lo odio, cojo un poquito de vaselina, me la paso, me las cepillo y me encanta ese aspecto que da la vaselina de bien peinada a las cejas. Y luego, a veces tenemos los labios como peladitos, así un poquito peladitos, ¿no? Entonces lo que hacemos es que le ponemos un poco de vaselina por la noche y lo que hacemos es esperamos unos minutos y con la yema de los dedos vamos frotando hasta hacer como una pequeña exfoliación, porque no a todo el mundo le va bien diferentes tipos de exfoliante de labios. A mí el que mejor me va es hacerlo con algún tipo de crema y para mí la verdad es que con la vaselina la encuentro genial. Pues chicas, chicos, este es mi consejo de hoy y espero que os haya servido la cantidad de cosas que podéis hacer con un producto tan económico. Y aunque de verdad es igual que con la Nivea, le tengamos un poco de rintintín, os puedo decir que es un humectante genial y que para las pestañas va ¡jo! De muerte natural. Bueno, es una frase un poco así, de aquella manera, pero probarlo. Buenas noches, chicos, chicas.